plana. No, estúpido, no es, ya sabemos. La luna es de mentira. Hay por aquí algunas creencias que sí dicen. No digo que es de mentira. Bueno, no, que fue creada. Y un montón de cosas más. Reptilianos, humanos, hijo de puta, si hay por todos lados. Todo eso vamos a hablar el día de hoy. Aquí hay en Huevos Conspirativos 2. La presencia de nuestro amigo querido Andrés Pelaccini. Un aplauso para Andrés, por favor. Ha venido un gran aplauso para Andrés. Oye, no, Riconcita, taca, taca, taca. A cobrar. Qué sorpresa, Andrés, no, aquí. Lo que es para mí... A mí me traen, a mí me dicen, ven y me invitan. No es cierto. Llegas todos los días aquí. Llegas todos los días aquí. La verdad que me parece súper... O sea, me siento bien hablando de estos temas. No... Muy a gusto. Miren esto, con un man con un sombrero de charro, con eso, hablando de conspiración. Tienen que venir con capuchas. Poner pero mírate lo que tenemos no, atrás. No, pues, si estamos celebrando con Party Lovers. Así es que sigue pero con mira, nosotros. Mira siempre celebramos con Party Lovers. Party Lovers. Mira atrás, chupando, tenemos la... la el no, casco de... Party la primera lovers. Persona la que llegó a la luna. Fritos. Por si acaso, Party Lovers hace lo que ustedes quieran. Tienen de todo, pues no solo esto, ¿no? La fiesta temática, ¿verdad? Lo que tú quieras. ¿Quieres hacer una fiesta de árabes? Tienes. ¿Quieres hacer una fiesta de desnudos? Bueno, no tienen nada. Fiesta, no, temática, fiesta temática de la fiesta que se hizo en, de Highway Shot. Esa. ¿Qué es? La... Fiestas sexuales también te hacen para pedaño. Está reclamando a Danilo, pásame el aplauso. ¡No! Por gusto le das esto. Yo sí te aplaudo, varón. Bueno, antes de hablar de los temas conspirativos que nos ha traído, que nos ha preparado Andrés para el día de hoy, yo quiero recordarles que para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra no está en las canchas, en los espacios públicos de esparcimiento o en los centros deportivos que inauguran. La verdadera obra sucede cuando cada riocense vive con salud, pasa tiempo de calidad con sus amigos y mejora sus defensas. Porque para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra es que ustedes vivan bien. Es un mensaje de Don Johnny Terán, prefecto. Sí te viste cómo hiciste la mención, ¿no? Marica, no puedo así, más. Súper serio. Súper serio, sí. Borracho. Vale todo. O sea, Maricón, estás peor que yo. Que en Los Ríos. Porque no, no está, así es. Acá. Así es él. Acá se lleva la obra. Te estás atorando. Bueno, muy bien. No, aparte del look de Javier, o sea, estás peor que Catherine, o mejor que yo con Stereo México, o sea, de verdad. No entendí ni una palabra lo que acaba de decir. Yo tampoco. Este man se aplaude solito. ¿Sí? Oye, yo voy a aplaudir. Reviví esta pendejada. Se quedó ¿qué ahí. Piensas de... Mucho ruido, me molesta. Tengo no, mi no me pites más este momento. ¿Qué piensas de los huesos de Makanaki? Que nunca los encontraron, pero siguen ahí. ¿Siguen ahí? Siguen ahí. Y por eso Barcelona... Bueno, ayer pudimos ver... Pero no salieron campeones los dos goles de San. ¿No? Los dos goles de San. Porque claro. No quedan 1-1. Por eso, pero los dos lo hizo San. ¡Faltó gol! ¡Ya no vi! Sí, pero fue otro día. ¡Ja, ja, ja! Risa. Bueno, muy bien. Gana una copia y hablamos. Muy bien. No, pero estábamos hablando con Andrés, aparte de todos estos misterios, estas conspiraciones, de que yo podría hacer la versión de Coavisa del secreto de Dumbledore. ¿Cómo era? De... ¿Por qué de Coavisa? Porque, no sé, pero la verdad... Ahí quieres hacer tu novela. ¿Te imaginas? No HBO, no Fox. Claro. ¿Quieres escena en Ecuavisa? Ya me gusta Ecuador. Hay una obvio. De bomberos. Hay una de bomberos. Ahí te puedes meter de ley. Algún bombero. No, marica, porque a mí nadie me apaga el fuego. Sáquenme. Pero tú eres el bombero. Tú eres el bombero. No me pises la manguera, Diego. Muy bueno, bien. Ya, a ver, por favor. Bueno, huevos conspirativos, por favor. Tuvo buena acogida el anterior. Tuvo buena acogida. Hay gente por ahí que está buscando lo de la luna, que le dejó Pelacho ese tema que la construyeron, no es que no sea mentira. Pobre Andrés, o sea, no, pues es una teoría, nadie dice que... Ok, perfecto. Pero tenemos más teorías. Claro, terminó con algo que iba a contar que nos dejó así como... que sigue, ¿no? Creo que era del grupo, el grupo que manejaba el mundo. No se acuerda. Cabal, de hecho, no encontraron casi nada. Yo busqué. Sí, yo estuve buscando lo del grupo Cabal y encontré... Es normal que no encuentre nada. Encontré una foto. Sí, del grupo ese. Sí. Encontré una foto, no sé si la pueden poner en producción. O sea, que la culpa es mía por venir a este programa. Ahí está, claro, pero eso no es lo que está buscando él, ¿no? No, 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 sí. Es que es importante que se vea la foto. Ya, se está viendo. En estos momentos es importantísima, se está viendo. Para que ustedes lo... Entendemos el chiste de la banda, que el grupo que has conseguido. Increíble. Perfecto, muy bien. Es que para que ustedes sepan... La foto la están poniendo en postproducción, no la estamos viendo, no la estamos imaginando. Pero, pero Danilo, qué miedo, no quiero que me bloquees. Pero ¿cómo le cagas el chiste así? Estaba cagado desde que lo empezó a decir. No, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, pero ese no es, entonces. Toma, apláudete ya. Ese no es. Muy bien. Pero bueno, ya, no importa ese tema. Tenemos tres hoy día y vamos a empezar con uno de ellos, los Illuminati, que Andrés ha hablado del tema ya hace un poco. Esos son los Cabal.
No. No, son no, no, dos grupos distintos. No. El grupo Cabal es... O sea, los Illuminati en realidad es como que ya... Ya pasaron de moda. Ya no tienen la fuerza o ya no existen como antes. Desde el momento que la información se filtra como se filtra. Por ejemplo, la masonería ya no es ningún secreto. Encuentras hasta los rituales masónicos en PDF, uh-huh. ya en internet. El momento en que PDF. Ya, y por eso lo dejan de hacer. Deja de ser, el poder? De ser algo... Misterioso. Tan secreto, deja de ser algo que fue reservado. Como en sus quizás, inicios. ¿No? Pero pierden el poder. O sea, los poderes que tienen a través de eso, como lo que pasa es que cuando ya se ventila algo, uh-huh. ya se vuelve a la luz. O sea, ya. Sabemos todo. Y sí. Entonces ya pierde esa esencia que es el no saber quién está, es el poder atrás del poder. Ok, esto, ¿okay? Pero los Illuminati tienen... sí tenían ese poder en algún momento. Sí, tuvieron ese poder sí, en algún momento. ¿Por qué? A ver, porque ¿qué significa Illuminati? Era los iluminados. El ser iluminado es por un tema de información privilegiada, ¿ok? Y se juntaban las élites. Entonces, ¿qué sucede con el tema de siempre las élites? Siempre estuvieron reservadas para las élites los libros y la información. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Alguna vez, vamos a un ejemplo bien local, ¿no? Alguna vez se habló de que León Férez Cordero era el dueño del país. ¿Se acuerdan de esa época? Pero ¿qué era ser dueño del país? No lo hacía yo. Que puedas manejar el control electoral, que manejes el control judicial, que manejes el otro poder del Estado, no me acuerdo. Legislativo. Bueno. Ya, exacto. Entonces, judicial. El momento que tú manejas ciertos, ya no necesitas manejar a 10 millones de personas, o 7 que éramos en esa época, no me acuerdo, solo necesitas manejar eso. Entonces, ¿qué pasa cuando en el mundo, un ejemplo, tienes al duro que maneja... Y que el man era Illuminati. ¿Quién? No. Es un ejemplo de decirte cómo se maneja el mundo con este tipo de grupos. Entonces, tú tienes un grupo, ya, que resulta que en este grupo va a entrar este pana que maneja... el 80% de la información de redes sociales en el planeta. Luego tengo este man que maneja el 70% del petróleo y la influencia cosas que mueven el mundo, armas ese equipo, esa selección. Basta claro. que tú tengas un grupo de lo más pesado que maneja el planeta y ya está. Claro. Y con eso tú provocas guerras, pones presidentes. Manejas la economía. Entonces, este grupo, y hoy por hoy que de hecho no van a encontrar mucho en internet, esa es la primera... señal de que es bastante de los real. Cabal. Sí, del grupo Cabal. Illuminati. Los Illuminati, yo o sea, por lo que sé, ya dejaron. Los jodió Dan Brown con el código Da Vinci. Los Illuminati fueron perseguidos y eliminados por el Opus Dei. Correcto. ¿Ya? Por la Iglesia Católica. Eran enemigos de la Iglesia Católica. No se hizo ningún secreto, ninguna blasfemia. Sale hasta en la película. Obvio. Entonces, ahí se complicaron las cosas. Entonces, por ejemplo, la gente dice, ay, pero si no está en internet, entonces no creo que exista. Ok. ¿Ustedes saben quién es, por ejemplo, la familia Rockefeller? ¿Han escuchado alguna vez sobre el apellido Rockefeller? Claro, claro. Tiene plata. Maricón, o sea, tiene una historia increíble. Porque entre los Rockefeller y los Rothschild y todos determinaron el dominaban primero el petróleo en Estados Unidos. Ya. Los Rockefeller siguen siendo mega, hiper... No sé si... ¿En serio? Ni siquiera... No son ni trillonarios. He tomado foto en la pista patinada. ¿Qué le sigue el trillonario? Ya, ok. ¿Lo han visto alguna vez en la revista Forbes? No. ¿O han visto en los 10 más millonarios del planeta? No, no sé ni cómo son. Ni los Rothschilds. Ya, y la familia Rothschild, de hecho, son los dueños de la deuda de Estados Unidos. A ese punto llegan. ¿Y los ves en Forbes? No. ¿Los ves en la lista de los más millonarios? O sea, ya, no. ¿Y ellos qué son? Esa gente no le interesa ya figurar ni nada. No quieren que nadie esté averiguando de ellos. No, y aparte pero eso, ellos no son Illuminati tampoco, sino que no. Tú dices que así se mantienen. No, y aparte de eso, they don't care to be exposed, o sea, they don't need. O sea, ponte, las pocas personas de esas familias que están expuestas son porque, ponte, un Rothschild es esposo de la hermana de Paris Hilton y ya por vainas que van colaterales, pero no porque ellos quieren ser expuestos, no lo necesitan. Nadie habla, o sea, todo el mundo habla de Warren Buffett, hablan de Bill Gates, es que hablan antes de Elon Musk. Los medios de comunicación eran megapoder, pero han bajado. ¿Quién? Ellos antes, no necesitan antes la forma ese de tener perfil. Poder también era con medio de comunicación, estaban en ese grupo. Sí, claro. Pero sí. Ya ha ido bajando. Bueno, lo que Andrés, lo que entiendo es que él quiere decir es que ellos manejan muchísimas cosas, pero ellos, como manejan muchísimas cosas, lo sacan de las listas para que ni siquiera lo investiguen. Es que, es que el anonimato puedes hacer claro, más. Así por supuesto. Entonces, ¿manejan el 100% de la Tierra? No. Manejan los países más importantes. Ellos y son las cosas ahora, esto ahora, es poder y dinero, ¿no? En el fondo. Totalmente. Porque totalmente. Si tienes una crisis acá, hagamos una guerra aquí para
comprar armas allá. Sí, o sea, el planeta se vuelve un juego. Todo, y mira, ¿no?, que te, y mira que esto lo pueden porque investigar. Somos brutos encima. Esto lo pueden porque investigar. Porque encima somos muchos más los que no. No voy a hablar este mayor. Espérate un ratito por el monólogo. Espérate un ratito. No puedo. Ratito. No puedo. Es que es mala idea. Que somos un montón más. Sí, por eso nos quieren tontos. Porque si el pueblo se aviva y entiende que somos muchísimos más, hay un poder. Ese poder es brutal a la hora de cambiar las cosas. Sino que con estas otras cositas, con estas políticas que dice Andrés del petróleo, este tipo de cosas nos manejan, nos anestesian y no nos interesa. Pero podríamos tumbarlos a la hora, porque el motor de todos esos manes termina siendo la gente, que somos el 99% de ese 1% que maneja el mundo. Sí, es correcto. Solo que no queremos. A ver, continúa. Reflexivos, oye, estos huevos son reflexivos, ¿qué ves? Totalmente. Pero tenemos algo que ver, perdón, para ver o no. Ah, ya, y lo que les iba a decir, y esto lo pueden averiguar, esto sucedió en 1900. ¿Cómo? ¿Qué? No escuché. ¿Qué? No sé si 80 y pico o 90 y pico. ¿De qué cosa? Este es un hecho muy interesante. ¿Me están hablando? Siempre se ha hablado de que hay una agenda. ¿Ya? Esto es una de las cosas que más se ha hablado en el tema conspirativo. Por supuesto que sí. De hecho, se llama agenda setting y es una teoría de relaciones públicas que nace... Se dan cuenta que existe en el gobierno desde Richard Nixon, porque es cómo programar la mente de las personas. Claro. Una de las cosas, pero hay una agenda. Es decir, la agenda significa, quiere decir que esto va a pasar, vamos a hacer esto, va a haber una serie de eventos. Y tiene numeritos que son fechas. Todo es como que... está teoría. Todo está pensado. Ya. Sin embargo, hay un juego que salió que se llamaba el juego Illuminati. ¿Ok? Esto salió, lo siguieron unos manes. Mejor que Monopoly. Ya, sí, más o menos, pero... Y tú ibas sacando las cartas de sucesos, cómo tú ibas a manejar el mundo. Entonces las cartas decían, peste, economía, electricidad, no sé. No, nunca lo jugué. Barcelona, campeón de América. Resulta, no, tan ficción no era. ¿Tan qué? Ya, tanta ficción no era. Idiota. Era... ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo impresionante de esto? Que las cartas... ¿Te acuerdas de lo que estás hablando? Sí, solo que estoy ordenando. No, las cartas del juego ya habían dicho... Estaban cosas que ya habían pasado y cosas que iban a pasar. El juego salió en un año y después de un tiempo comienzan los problemas. Porque ya en ese juego... 10 o 15 o 20 años antes está una carta con unas torres incendiándose. Luego una peste que iba a cambiar toda la economía del mundo. Luego con un atentado en un metro. Luego todo lo que ha venido sucediendo ya estaban en esas cartas. ¿Cuál y dónde se pone más interesante? Bueno, el FBI los mete presos. ¿A quiénes? A estos creadores de un jueguito de mesa. Ajá. ¿Ya? Les incautan todo el material y los meten presos. Y se van a juicio. Ellos contra el Estado. Al final ganaron ellos. Pero... ¿Quiénes? ¿Los otros? Lo del juego. ¿Qué es lo que se entiende? Porque los Illuminati... La lógica de esta. Si este juego es simplemente un juego, ¿qué tiene que ver el FBI ahí? Yo no vi que venga el FBI a sacarte el monopolio. No, lo que pasa es que si hay que las torres se incendian... puede ser que ellos sean parte de algo. El FBI tiene que investigar. No, es que no era eso. Eran varias cosas. Y, claro. Y esto no fue en la época de las torres. Creo que fue, de hecho, años antes todavía. Y cuando doblas el billete, ¿qué billete es que tú lo doblas y se ven las torres? Bueno, sí, pero para ti, ¿quiénes son? Entonces, espérate. No lo puedes decir, pues nos vienen a matar. Pues, ¿no entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Lo que se probó ahí, lo que quedó evidente es que hay una agenda. Y estos manes tenían, de alguna manera, acceso a esa agenda. Por eso se mete el FBI. Y no hay manera de que sea al revés. A través de lo que salió, se tomaron esas cosas para hacer esos atentados. No. No, pues no, que por eso se mete el FBI, según yo. No, claro. porque habían cosas que todavía no habían sucedido. Esas cartas todavía... Lo de la pandemia. Te estoy hablando que ese juego, este problema pasó hace más de 20 años y ya está la pandemia ahí. Sí. Ya habla de una pandemia, de un virus, de forma de gripe, que va a cambiar el tema, la economía y todo. Es una gripecita. Es una cosa de loco, ¿no? Oye, habla ustedes... Entonces, lo que quiero decir con esta historia, que de hecho lo pueden investigar, ahí está videos, está documentales del juicio, todo está, ¿no? Es que probablemente sí hay una agenda, loco. Hay agenda de un plan marcados. De lo que quieren hacer. De hecho, ¿qué creen ustedes que fue el COVID? La gente cree que el COVID fue un tema para reducción mundial. ¿Hay un plan para la reducción mundial? Yo creo que sí, pero el COVID no fue un tema de reducción mundial. No, fue una trampa para un tema económico, para un crash económico mundial. Y un cambio de manos y, de la plata. Y todas las personas siguieron como borregos, sí, todos, lo que los medios decían. Muerte, 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 muerte. Y si ponen, de verdad... Números fríos, sin herir sus facilidades a nadie,
Bueno, números fríos. Tú ves la cantidad de población en el mundo y la cantidad de muertos por el COVID es... Pero si no sabes, es para decir... Pero si sabes por qué, es porque tomamos medidas al respecto, pues. Y no se aumentó. No, a ver. No. ¿Cómo que no? No, el COVID, el COVID no era... A ver, es que ya ¿de dónde viene el COVID? No lo sé. Esa teoría de que si es creado o no... Es laboratorio. No lo sé. Pero es que ya has visto los intentos. ¿Qué crees que fue la gripe porcina? ¿Qué crees que fue la gripe aviar? ¿Qué crees que fue el ántrax, el ébola? Todos fueron intentos lo que quiero decir, hasta que llegaron lo que quiero decir al es COVID. Que, pero una vez que se... Digamos que se inventó. Se inventó el COVID, se inventó claro. Esa máquina, apareció este virus, eso es real. Sí, y la manera de contrarrestarlo es la real. Y aparte... De hecho, querían quitar la población mayor del mundo. ¿Cómo? Querían quitar, o sea, que era dedicado yo para no los Yo no sé mayores. Nada de eso. Yo lo único que quiero, lo único que entra en razón un poquito sobre el tema es, ¿cómo tú logras, y el que logró esto, por favor, mis aplausos, cómo logras que países que no se llevan, instituciones completamente separadas de diferentes líneas médicas, no gubernamentales, privadas, públicas, de diferentes países, de los que no se llevan, que están peleando, todos se pusieron de acuerdo entre todos para decir, ¿por qué ninguna saltó, hace sus investigaciones y ninguna saltó a decir, esto es mentira, esta pendejada? Todos, toditos de acuerdo en que este virus está y esta es la manera de contrarrestarlo y que funcionó de alguna u otra forma. De hecho, se pasaron fórmulas. ¿Cómo pero, hicieron? De hecho, no, se volvieron trillonarios. No importa eso. Por eso te estoy diciendo, ¿no? te estoy diciendo que el virus inventado para hacer plata, todo lo que ustedes quieran. Pero ¿cómo es posible que una vez creado y todo esto, porque mantener que no es grave o algo, para mí es un error, porque las medidas que se tomaron lo contrarrestó, porque no tuvimos la vacuna enseguida, porque sí se montó, y como te digo, que un montón de gente que hizo vacunas y laboratorios que no tienen nada que ver con gobiernos, que no tienen nada que ver, por si acaso no todas las farmacéuticas son malvadas, hay algunas que son gente que le ha metido un montón de plata y todo porque quiere ciertos beneficios en el mundo, y muchas de ellas hicieron sus propios análisis, y todas, no hay una sola agencia médica del planeta que no diga, esta pendejada es real y la única manera de combatirlo es de esta forma. Ese nivel de conspiración es mega imposible. Que alguien lo inventó para hacer plata y que estaban preparados, te lo doy. Pero que el COVID existe y que era fuerte. Pfizer acaba de publicar sus ganancias solo en este semestre, más de 17. No estoy diciendo que tampoco sea a propósito, pero el COVID era real y lo que pasaba. A ver, nadie está diciendo que el COVID no sea real. Allá. El COVID obviamente es real. Es una enfermedad. No puede algo que no sea real coger fuerza. De hecho, si se dan cuenta, ¿qué cogió más fuerza? ¿El SIDA o el COVID? Ahí se dan cuenta claro. Que es real y que no es real. Pues son diferentes enfermedades. Ya, el SIDA, de hecho, la mitad de la comunidad científica te dice que el SIDA no es lo que te han contado y no es así, no existe, de hecho, como te lo han dicho. Si no, ya hubieran muerto miles de personas con SIDA, si es transmisión sexual. Es HIV, porque ya. Aparte tienes un tratamiento. Son dos estrellas. Pero lo tendríamos todos que tomar el tratamiento. ¿Cuántas personas con SIDA conoces? O sea, ya tienes SIDA no que de 30 así, años. Hay que ver en dónde empezó. Entonces, no importa. El SIDA, te mueres más de cáncer, cualquier otra cosa, menos de SIDA. Y cuando tú escuchas a científicos hablar del tema, ya gente pesada, del por qué y te lo sustenta, y investiguenlo, porque yo no tengo el léxico para entender esto. Y hay gente que te dice, el SIDA es mentira, a mí me da un caso de SIDA, tengo 20 años, no he tomado ni un jarabe, no me ha muerto, no me ha pasado nada, pero me dicen que tengo... No, Andy, lindo, eso te iba a decir antes de que cualquier persona nos diga algo. Antes de que nos diga, lo primero es HIV... Y de ahí viene el stage de AIDS, que obviamente que es SIDA, pero es cuando no tienes tratamiento. Pero es muy parecido al COVID, por si acaso. Ok, pero si ustedes quieren realmente saber más del tema, pero entiendo por pongan, qué. Ya voy a llegar al punto, pongan el tema del SIDA, no existe, y van a ver grandes personalidades, científicos e investigadores que te dijeron, cuando yo pedí el virus del SIDA, no me lo mostraron. Me dieron una foto. Bueno. ¿Ya? No, tú no puedes tener el SIDA in vitro, por si acaso. ¿De qué vamos a hablar después? No lo sé, pero... Tenemos que hacer... Pero está jodido el tema. Tengo que hacer una pausa. Sí. Tengo que hacer una pausa importantísima en internet. Se tienen que cargar los megas, hay que retroceder los gigas. Correcto. Por supuesto. Hay que ventilar el procesador. Y aparte, fuera de joda, se nos jodió una máquina, por eso no podemos ver los videos. Vamos a un corte y venimos con más. El corte en internet que le encanta a Diego. Las noticias nunca se detienen. Y nosotros tampoco. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión de noticias. Somos el noticiero que avanza junto a ti, poniendo a tu alcance información oficial. Entérese con nosotros de todos los detalles. Mira el mundo desde tu pantalla. Aquí no hay límites. A toda hora. En todo momento.
en cualquier lugar. Con un solo clic. Recuerda suscribirse a nuestro canal Armonía TV. ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la nueva era digital? La clave. Bad Bunny. No, please. Yo perreo sola. Tranquilos, tranquilos. Aquí en Armonía TV te damos la solución. Tienes que suscribirte a Canal Armonía TV en YouTube. Seguir arroba la clave noticias S en Instagram. Etiquetar a 3 amigos que sigan la cuenta arroba la clave noticias S. Y listo, quédate pendiente de nuestros programas. Cada semana tendremos a un finalista. ¿Qué esperas? Anda, participa ahorita. Ella es calladita. Gánate esta entrada para que veas en primera fila a tu artista favorito, Bad Bunny. Continuamos con más de Huevos Fritos Conspirativos, segundo capítulo. Pero antes les quiero dar un consejo, por supuesto. Produvita, que siempre nos acompaña. Este suplemento alimenticio a base de proteína, con el uso diario prolongado, ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia mucho más joven, aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de los tejidos y articulaciones, por lo que es un coadyuvante en, tratamientos para reducir dolores causados por la artritis o por el reumatismo también. Y puedes tener las dos al mismo tiempo. Mejora significativamente la apariencia del cabello y las uñas, más joven, más sano con Produvita. Muchísimas gracias, Produvita. Aquí tenemos siempre para nosotros. Gracias por estar. Muy bien, tenemos, antes de seguir, tenemos algunos saludines. ¿Qué pasó? Los estoy leyendo. Tú lee algunos. Ya, tú solo tú. A ver, Ricardo Pita, oye. ¿Qué? ¡Lo amo! Sí. Oye, una cagada de risa. Qué manera de hablar huevadas y reírse. ¿Qué forma de pasar entre amigos? Este capítulo debería ser un ejemplo de cómo pasarla bien, divirtiéndose con respeto, unidad y sinceridad el uno al otro, inclusivo, con buena vibra y camaradería. Bello. Estas reuniones ya no las veía, pero qué grato ha sido. Oye. Nada que ver con todo lo falso que se ve en la televisión ecuatoriana. Gracias, Ricardo. Tenemos que tenerlo acá con Ricardo, su música. Oye, Ricardo Pita, Ricardo Pita de AVE. Puede ser otro Ricardo Pita. Si eres Ricardo Pita de AVE. Mira la foto. Sí. Déjame decirte que te no amo. Veo que te mira la a ti, foto, a Osvaldo, a todos los extraños, como yo siempre lo digo. Lo tenemos que tener aquí. Tremendo no, oye, imagínate. O sea, yo, mi canción favorita por sacar. Mire ya. No hay mal que pueda maltripearte hoy, porque hoy soy solo yo. Mire ya, qué risa, qué prefiero. Pelachini o yo, Diego, nadie te va a quitar el trono, eres único. Saludos a todos los huevos de Galápagos. Ah, dije Daniel. Son caguerriza. Pelacho se la fumó al revés. Superman salía en el video de Pimpinela, heroína secretaria, ¿no? Sí. El de Daniela Romo. Es correcto, es correcto. Pero si lo debatimos y si lo buscamos. Javier debe tatuarse la mención de la prefectura en el brazo. Danilo se pasó disfrutando más el helado que el programa. Sí, ni habló. Ni hablo. Estuvo muy bueno. Mayra Bravo. Veo que el crush del Ecuador se ha pintado las canitas. Igual te ves muy bien, Javier. Yo no me he pintado nada. ¡Es Produvita! Claro, es Produvita. ¡Produvita! ¿Te has pintado? No lo hagas. Yo creo que sí se pintó. No me he pintado nada. Aquí Diego es el que se pinta regularmente. No, para una película y no lo aguanto con mi vida. Bueno, Pelacho, ¿de qué hablamos ahora? Voy a terminar el tema porque lo cortaron, me dejaron en un tema que no tenía nada que ver y me lo cortaron. Y con esto culmino con el tema del COVID. Disculpa. Y respondiendo a tu pregunta, no hace falta convencer a todos los países, solo a uno. ¿En qué sentido? No a un país, a una persona. ¿En qué? Al director de la OMS. Tú, así es. Tú llamas, dices al director de la OMS, quiero que digas esto. El man dice, esta enfermedad es letal. Todos los países. Pero no todos los países están con la OMS.
But most of them. No todos. Exacto. Hay países que no se llevan ni un poco. Ya, no, sí. Por eso dije, no tienen el control del... ¿Lo dije hace, qué, 20 minutos? No tienen todo el control. O sea, solo Nicaragua creo que ya. Pero sí con los principales países. Imposible ese nivel. Ecuador es un... Ya, es imposible. Ecuador, de hecho, hay países que no están con estos. Entre esos, Rusia... Por si acaso. Hicieron eso, sus hicieron exámenes, análisis por un montón y todos llegaron a la misma conclusión. No puedes coincidir de esa manera. ¿Cómo? Es imposible. Digo, siempre balanceando. Todos llegaron a una conclusión. No, bien, no es cierto. Cada uno cree lo que puede. Es que no que es cierto. No, eso es información falsa. No es yo, todos. Yo estoy siendo falsa. Sí. No es todos creyendo. Todos los no países cierto. Que hicieron estudios no, se pusieron no. de acuerdo. No es que se pusieron los principales, sí, y los que dijeron no, los callaron, los borraron de internet, le bajaron todos los videos de YouTube. Lo que pasa es que como eso no sabes, porque ni siquiera lo alcanzaste a ver seguramente, porque lo borraron. Chuso. Evidentemente no, es que es verdad, es que para eso es, los borran para que la gente solo sepan esto. ¿Qué es lo que más vimos en las noticias? Muertos, 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 muertos. ¿Y por qué no hablaron de los que tú, se salvaron? Tú ¿por qué no hablaron de las personas que se salvaron? Por eso hablen, hay 3 muertos, pero hay 28 mil contagiados que no les pasó nada. Yo estoy de no, acuerdo. A con ver, esos 3 muertos mira, hacían 300 horas de... A ver, yo les voy a contar. A ver, yo les voy a contar. Todos los medios prestaron para eso. Exactamente. Solamente, no se pongan bravos. Solamente veamos el resultado final. Andrés. ¿Vemos más muertos o vemos economía, crash económico mundial? Se las dejo ahí. ¿Y ahí te das cuenta? No. ¿Y ahí te das cuenta? ¿Tú sabes lo que realmente es un país a una compañía? No, no, es que no. Al contrario, la plata está ahí. Simplemente se movió de manos. Ah, bueno. Dentro de este crash, en realidad. Pero hay un agenda setting en el cual juegan países, una parte importantísima los hay medios. Hay países que todavía no se recuperan. Porque necesitaban más tiraje. A la persona que logró. Una vaina que subió los ratings a los medios tradicionales. Que ya no tenían. A la persona que logró unir al planeta entero en un mismo tema y que la gente que se oye, los que no, lleguen a la misma conclusión. Pero una conclusión de qué. ¿Pero qué aplausos? Bueno. ¿Llegaron a una conclusión de qué? De que sí, esto es un virus. Cada quien compre sus vacunas. Bueno, y algo muy importante. Y algo muy importante. Todas las medidas que se tomaron de salud. Oye, algo. Eso no unió a los países. Al contrario, nos separaron. No pudimos viajar. ¿Qué unión me estás hablando? Estoy hablando del tema, de la investigación, del tema de la salud. Se unieron de laboratorios, no países. Y solo fueron los principales, que Alemania y todo. Pero bueno, detrás de todo esto, es lo que te digo. Solo, así me lo preguntará, ¿cómo se manejaba? Se maneja así. Bueno, no tienes que manejar a todos los países, sino los claves y a las instituciones. Y hablando también del tema del COVID. Por si acaso son teorías, no hay absolutismo. Claro. En el tema, ¿no? A mí solo me parece imposible. Me parece imposible que haya una conspiración de ese nivel. Pero bueno, más allá de eso, porque no era el COVID el tema de la conspiración, eran los otros de ahí. Si hay conspiración, ¿cómo pueden haber permitido que haya un vestido coach en el red carpet del Met Gala? Eso se llama contenido auspiciado. Para mí eso es como el COVID, o peor. Oye, no es broma. Anna Wintour, te pasas. Pues ya yo sé que necesitas billetes, pero hay que hacer huevo fashion 2. Hay que hacer huevo fashion 2. Exacto. Muy bien. No, es que sí, bueno, estoy traumado con eso. ¿Qué tema viene? Yo sé que sabe los temas, espera. Así es. No, él dijo que... Él dijo, ¿cuál? Castillo de Coral. ¿Qué? El Castillo de Coral realmente es simplemente es para avalar una cosa. Las pirámides. La gente cree, porque obviamente los principales estudios que se hicieron equivocadamente, era que las pirámides eran una tumba. O sea, para los que no saben las medidas de las pirámides, no hay nada en este país que puedas decir, mira, este es el porte de la pirámide. Nada. Para una tumba. Ya, eso no es cierto. Las pirámides ya se descubrieron que son construcciones de puntos de energía de la Tierra. Eso te iba a decir, claro. ¿Ok? Catalizadores. No sé si la palabra es catalizador. ¿Ah? Pero sí metían sus muertos igual. Sí, aprovechaban y metían, pero era por un tema de energía. De hecho, las puntas pero ese son es bacanísimas. Puntazo, ven que les falta catalizador. La punta. Sí. Que les falta, bueno, las puntas eran de oro. Uh-huh. Ya volvían, se las robaron. Se las robaron. Totalmente, ¿no? Las puntas eran de oro. Si investigan un poquito, y si ustedes ven el planeta Tierra, las pirámides están en línea. Las de Teotihuacán con las pirámides y no sé qué. Las de todo están así. Ah, wow. ¿Ya? Y eso decía Tesla. En la Tierra hay energía, y esa energía... O sea, las pirámides de todo el mundo, tú estás diciendo. Las que están en todo el mundo. No. Estoy diciendo que las de Egipto, con las que quedan en México, las que quedan, están en la misma línea. Sí, ¿cómo hicieron esa bombata?
Por eso. ¿Ya? Entonces... Con una reglota. Y de hecho, después podríamos hablar... Con flexor. Después, de hecho, podríamos hablar de Tesla. Y cuando él descubre esto y dice, oye, puede haber electricidad gratis para el planeta... Y lo se mataron, perdió todo, sí. Se murió y se robaron todo. El FBI oye, se pero bueno, ¿y para qué entonces, sirven? ¿Para la intención de las pirámides? Las pirámides es como que... Un campo magnético. Es un campo de energía, exacto. De hecho, hay un experimento que no lo vi una vez, ya no lo busqué, no lo encontré porque me dio pereza. Ya, pero era un señor que me decía, quiero que vean esto. Y el man ponía una pirámide con las medidas que tiene que hacer, lo cableó, le puso una batería y pasa algo increíble. Él decía, miren... Cogía este es un foco, ¿no? Esta es la pirámide. Y no tocaba la pirámide. Y se prendía, pero solo viendo al este. Y así, así. Apagado, miren esto. Y aquí se prendía. ¿Y qué utiliza? ¿La energía que hay? Es como que hay una energía en el planeta. Evidente que esos los egipcios que estaban con unos trapos aquí, unas zapatillas horribles, era imposible que hayan hecho esa pendejada. Claro. Porque andaban en alpargatas, solo que caminar en tierra, en alpargatas, cargar piedras es imposible. Con los zapatos de caucho no puedes caminar en la playa. Las Bora Bora. Entonces, de ley extraterrestre, pues, loco. De hecho, ¿no? Para mí sí es imposible que lo hayan hecho. De hecho. Marica, ya. ¿No se te ha metido una piedrita en la alpargata? Es insoportable. ¿Cómo van a hacer esas pirámides con piedrita en la alpargata? Es imposible. Marica, ya. Continúa, Andy. Ahora, por favor. Si tuviéramos gente competente allá adentro que nos pueda poner las fotografías, la gente no le ha parado mucha bola. ¿Ustedes han visto los jeroglíficos, lo que hay? No, los jeroglíficos. No, es que, ¿tienes eso? Lo que tallaban los... Sí, sé que son los jeroglíficos. Hay platillos... Sí, están... No. Hay platillos voladores tallados. Hay seres con la cabeza así y unos ojos así. ¿Con este casco? Sí, hay un man ahí con el casco de la vecina. Sí, pero eso no es ahí. Eso no, pero es como en la India, creo que está eso. Qué tortuga para que tengas de verdad venir aquí. Pero no voy a hablar de eso porque eso es tan evidente, tan obvio que no. Lo que voy a decir es cómo se construyeron las pirámides de Egipto. Y dicen, es un misterio. Porque ninguna maquinaria podía haber levantado. Los monolitos era imposible. No. Había una teoría, sí que... Una teoría, pero cuando lo quisieron hacer, se dieron cuenta que era... No lo pudieron hacer. No, el problema es que las piedras que utilizaron no son de ahí. Ni siquiera son de ahí, exacto. Encima tenías que traerlas. De... ¿Cómo armaron eso y cómo calcularon? No me importa por fuera hacer un triángulo. Por dentro, ¿cómo calcularon todas las cosas por dentro y todo? ¿Qué ingeniero? Aquí no podemos hacer un puente viejo. ¿Quieren saber cómo se hicieron las pirámides? Se hicieron, no las cargaron, las hicieron levitar. Shit. ¿Ok? Usaron mediante el sonido, usaron la levitación. Exactamente. Eso explica. Cómo, entonces, eso sí los de las alpargatas. No, extraterrestres. No, obviamente es tecnología de afuera, es evidente. Claro, pues no pudieron completar zapatos. De hecho, antes de que digan, ¡ay, que se la fumó al revés! Y bueno, si te la fumas al revés, solo te quemas, ya. Estúpido, no pasa nada. Ya. Tienes que fumar la derecha. Sí. Y la droga no cambia, sigue siendo igual, pero quemándote. Sí, ¿no? Te quemándote como un idiota. Es el mismo efecto. Entonces. Si no creen en esto, video de levitación. Pongan, sí, ya está. Hay 2,000,000,000 de videos que muestran que por sonidos puedes hacer levitar cosas. Obvio, es que de eso se trata. Claro. A ver, eso justo te iba a decir, la si energía tú puedes viene levitar, de la vibración. Si tú puedes hacer levitar, eso puedes hacer levitar un avión, ¿ya? Puedes hacer levitar un tractor, ¿ya? Lo que varía es la potencia, nada más. ¿Y ahí con qué están haciendo mover? ¿Con sonido? Sonido. Obvio. ¿Ya? Y es que la vibración, a ver, el universo nace de la vibración. Todo es vibración, el sonido es vibración. Con y de ahí se traduce también la energía. Y es más, las pirámides, ahí les mando otra, las pirámides de Egipto fueron iluminadas por dentro con focos, con electricidad. ¿Ya? LEDs. No eran LEDs. Pero ahorradores. Hay de hecho, una prueba contundente que es que no hay signos de hollín en ningún techo, en ninguna parte de toda la pirámide. Si hubieran torchas, como hacen en las películas. Ah, wow. Ya, no existe. ¿Y la factura que Y si hay... Qué mal chiste eso. Sí, lo siento, Andrés, lo siento. Es terrible, ¿no? No dan ganas ni de... Ahorita entiendo tu dolor, ahorita lo entiendo. Y si hay, en cambio, un tallado, un dibujo de un foco, ¿ya? Alimentado por baterías de los manejos de cargatas, ¿sí? ¿Sí? Quisiera mostrarlos ahí que foco. Ah, no, tú quieres que lo busquen y lo pongan ahí. Sí. Chuta, ahí va a tomar un poquito solo de tiempo. Solo con foco egipcio, foco en las pirámides foco de Egipto. Ladrón, foco. Entonces, foco cuando ustedes logren ver esa figura,
Que al principio decían, ay, era una flor, ay, no. Ahora entienden. Y de hecho, los arqueólogos científicos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que ellos hicieron. Porque se puede hacer baterías con níquel, con hierro y partículas que existían en aquel entonces. Ahí está. ¿Viste, man? Eso es un foco. ¿Ves? Ah, pensé que era aventajadísimo. Ya. Ah. Ya. Ese es un aventaje. Hoy, por Dios, ni siquiera yo pensé sí, eso, cuenta, ¿no? Diego. ¿Y qué tiene dentro una anguila eléctrica? Sí, esa es la bombilla eléctrica. Esa es la bombilla. Ya ves el filamento y ves el cable. Ahí. Y ese cable que no lo ves ahí va conectado a unas vasijas. Yo dime veo, que eso no es un foco. No, yo veo dime una si no culebra es... dentro de un vibrador transparente. Bueno, lo que cada quien hace en su casa ya, no sé, ya es otro tema. Claro, ¿no? Adentro es una culebrita, pero puede ser como una anguila, pues, que tiene electricidad. Eléctrica, claro, okay, claro. Una anguila claro. Eléctrica. En Egipto. Bueno. Qué fuerte. Ya, ¿cómo hubiera la llevado? Entonces, espérate. Hay más tecnología de lo que la gente se imagina o te vendieron, en realidad. Y me gustaría ver si pueden, ya que hicieron eso, pongan ahí naves en los jeroglíficos y las cosas así. De hecho, ves, en una de esas fotos se ve hasta la bobina, por favor. ¿La bobina? Vuelve a poner la foto. O sea que Edison se basó en estos manes. Por supuesto. Ya, Edison comenzó a construir una pirámide de metal gigantesca que iba a probar la teoría y le cortaron los fondos. Cuando dijo, no, es que el proyecto fuera electricidad de gratis. Energía sustentable gratis. Le cortaron todo. Como los carros que se mueven con agua, que también lo cortaron. En la figura que acaban de poner. Los carros con agua. En la figura que acaban de poner, por favor, ya, ¿ves la bobina ahí? ¿La ves? ¿Dónde veo? Una flor que está como bobina. No. Esto. Sí, la ¡ay! No hay un tipo de cabeza ahí metido. Esto, ¿ves? ¡Ah! Es como una bobina. ¿Ok? Entonces, ya el que no quiere entender y el que quiere inventarse cualquier cosa, se lo puede hacer, ¿no? Pero para mí eso es recontra más evidente. Electricidad que lucerito. Ya, entonces, ese es el secreto de las pirámides. Así se hicieron las pirámides y para eso sirven. Son puntos de energía de la Tierra y que podemos aprovechar, pero eso no va a pasar. Huevos educativos. Y ahí sale un arqueólogo diciéndonos qué mierda es eso también. Puede ser, ¿no? Su teoría. Correcto. Sí, por un lado, correcto. Muy bien. ¿Vamos a comer? No, todavía no. Todavía no. Tenemos más, creo. No, ya no. Yo sí quiero sushi. ¿Quieres sushi? Ah, espera. Y con esto cierro. Escuchen esto. Escuchamos. Hay una... En Miami, Florida, hay un parque. No, no es parque. ¿Cómo te dije? Hay un montón. Lo que dije... Y sin rejas. Bueno. Un jardín. Escuchen esto de aquí. Hay un jardín de coral, ese que está ahí. Cada una de esas piedras no pesa menos, la más chiquita, una tonelada. La más ridícula. Eso lo hizo una persona sola, sin ayuda de ninguna maquinaria, y solo trabajaba a las 12 de la noche para que nadie los vea. Lo vea. Porque en Miami no hay nadie a las 12 de la noche. Ya. Claro. Hace mucho tiempo. En esa época seguramente lo hizo eso. Un solo ser humano. Y armó todo eso de ahí. ¿Y cómo hizo eso? Porque él tenía... La tecnología para levitar. Exactamente. ¿Levitaba? Sí. Él no. Las piedras. Claro. Y porque sí hubo una persona, un man que se asomó y vio levitar unas piedras. Y en una foto ven que él tiene una especie de pirámide con una caja negra que nadie sabe cuál es la función de esa caja negra. Solo hay esa foto de él. ¿Y qué le pasó a él? Él ya murió de viejo. De hecho, la historia es romántica de ese jardín. Se lo construyó a la ¿Y eso es coral? Sí. Coral. Con razón no hay en el agua coral. Ya, es coral. Entonces, ahí tienen, o sea, ya, como pero que otro él fundamento. Pero nunca más. Presentó esa tecnología. Porque ¿no? Porque comía callado el man. Sí, mataron. Sí, no la quiso. A lo no mejor es parte de... compartir, pero a lo mejor se la compartía. Era americano. Era creo que levitan. A lo mejor era creo que ucraniano, de por allá era. Si la compartía, le daban vire, pues, al man. Claro. No lo sé, pero nunca la quiso compartir. Tanto así que no quería que nadie vea lo que él hacía. Es parte del compromiso. Ok, puedes tener la tecnología, pero para ti. Puede ser. Se matan. También. Es correcto. Bueno, muy bien. Estamos cerca del final y cerca de comer, por supuesto. Muchísimas gracias. Quedamos con eso después. Muchísimas gracias a Kai Sushi Express. Los mejores precios para tus eventos, reuniones o donde quieras que estés. Ellos te lo llevan porque son la cadena número uno en sushi en el Ecuador. Kai te ofrece el 15% de descuento si mencionas que vas de parte de los huevos fritos. Así que muy bien. Muchísimas gracias, amigos. 15% de descuento. ¿Y aplica para nosotros también? ¿O no? No, tú no. ¿Por qué no? Porque tú no. Tú tienes que pagar. Y aparte eres malísimo. Tú puedes pagar.
asquerosos. Sí. Redes, gracias, Pelacho. Redes sociales, Akai Sushi, están en todos los Río Centros, están en San Marino y en el Village Plaza. Es delicioso y también tiene opciones vegetarianas si quieres, así que no te pierdas. Muy, muy rico. Gracias por estar con nosotros. José Antonio Ferretti. Muchísimas gracias. Amo. Gracias a ti y a todo lo que bueno, se nos queda el Bigfoot, el chuzalongo, los huevos. El chupacabras. El chupacabras. Chuzalongo, ¿quién es ese? El chuzalongo. El chupacabras es un perro alienígena, ¿no? El chuzalongo, what the fuck. Sí. Sí. Huevos conspirativos 3. Bueno, ya que bueno. Está aquí todo el día. Yo sí quiero ese programa porque quiero saber qué es el chuzalongo. Después te explico, si te gustó el nombre. Todo lo llevas allá, no hay cómo defenderte. Está bien. ¿Qué? ¿Pero qué? Si tú fuiste el que vio aventajado la bobina. Vamos a ver, quiere contar el chiste japonés. A ver, chiste, el chiste del otro día. Ya, a ver. Con esto terminamos, ya. A ver, con un, dale. Un chistecito. Ya, ok. No leas. No te... Ya. Chuzalongo. Este es un albañil, ¿no? Un maestro de obra. Y tenía un pana que era un japonés, que no hablaba casi nada de español, pero ahí estaba el japonés, consiguió empleo y todo. Se habían hecho panas. Ahí con señas, uno se hace pana con señas, ¿no? ¿No? Y el japonés estaba en un tercer piso poniendo no sé qué vaina y se cae. Se cae el japonés. El japonés se cae mal. El tercer piso, muy grave. El tipo va hasta la UCI. Y el amigo lo va a ver. El amigo lo va a ver y se acerca a la cama y el tipo estaba con 300 clavos, con todo el tut, tut, la man, todo, ¿no? Yeah. Y se le acerca el man y dice, chuta, este man se va a morir, pobrecito. Entonces viene y le dice, se acerca así. Amigo, estoy aquí. Yo te voy a acompañar en estos momentos. El japonés se lo queda viendo, ¿no? Y le agarra de la camisa. ¡Harikanakuso! 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 Y se muere. ¿Qué? Chuta. Espérate. ¡Harikanakuso! El tipo se fue, bueno, velorio. Llegó, creo que una hija de él, una mamá, una tía. Me contaron, ¿no? ¿No? Que había estado ahí, creo que se había divorciado, no sé qué. Ya, entonces estaba ahí en el velorio, ¿no? Y estaba ahí. Y él se le acerca, pensando que podían entender. Capaz la hija hablaba un poco. Le dice... Bueno, mire, señora, ¿cómo está? Yo fui el único amigo que tenía él. Y... No te rías. El único amigo que tenía él. Entonces, yo quiero que sepa que las últimas palabras me las dijo a mí. Pero no las entendí. Yo quiero compartir Harikasunu yo. Eso fue lo que dijo. Y quiero saber qué es Harikasunu yo. La vieja se tira al piso. Se pone a llorar, la hija lo señala. ¡Harikachi! ¡Harikachi! Lo iban a linchar y se va corriendo el tipo, ¿no? Nunca supo. Entonces dijo, bueno, yo tengo que saber, entonces, poner el Google Translator, ¿qué hubieras hecho tú? Entonces el man ahí viendo, poniendo, pone el Google Translator y lo traduce. Y sale así. Animal deja de pisar la manguera de oxígeno. Oh. Muy bien, ha sido. Ahora sí aplaude. Muchísimas ahora gracias. ¡Qué bestia, Pelacho! Muchísimas gracias por acompañarnos. Party Lovers S para sus fiestas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya lo saben, ahí están las redes sociales. Party Lovers S. Están regalando un Play. Están regalando un Play 5. Ay, Party están Lovers. Regalando un Play 5. Así es, yo me ¿verdad? Lo quiero ganar. Por favor, se lo no, suplico. No, yo me lo quiero no, ganar. No. No te lo puedes ganar. ¡Harikasunu yo! En redes sociales para que sepan cómo ganárselo. Escucha, Pari, hagamos un canje en mi programa córtale. De radio. No, 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 club, no. Chao. Y trazamos con el regalo. No, no, vas a no, salir ganando. No. Le regalas a un man que no te sirve para no, nada. No, no le regales a ningún huevón. No. Yo te doy a cambio algo.